Chicos, hoy no estamos en un sitio cualquiera, no estamos en medio de la montaña, bueno, sí lo estamos, pero estamos en un lugar que es mucho más que eso, un lugar muy importante para Grecia, que ha marcado la historia de toda Grecia y de otras partes del mundo, y es que hoy estamos en Delfos. Durante muchísimos años se creyó que este era el centro del universo, y es que aquí se llevaban a cabo las profecías del oráculo de Delfos, el oráculo del dios Apolo, que predecía todo lo que iba a pasar en el mundo antiguo. Hoy os traigo a verlo. Delfos es un lugar muy místico, situado en lo alto de una gran montaña. Aquí se encuentran las ruinas del templo de Apolo, donde en la antigua Grecia las pitonisas, también llamadas oráculo, predecían el destino de los reyes y de civilizaciones enteras. Era un lugar sagrado en el que los dioses daban su veredicto a través de sus discípulas, las pitonisas. Todo cambio en las leyes, religión o la conquista de un territorio debía consultarse primero con el oráculo. Pero no solo personas de toda Grecia venían hasta aquí, sino también personas de África del Norte, Turquía, Francia, China, viajaban durante meses por mar y por tierra, poniendo su vida en peligro para descubrir las profecías que el oráculo conjuraba en forma de adivinanza. Donde hoy se encuentra el santuario de Apolo, había una enorme serpiente pitón que custodiaba el lugar. Entonces el dios Apolo vino, la derrotó, y de ese nombre, del nombre de la pitón, surgió el término de pitonisa, que eran las sacerdotisas del templo que interpretaban las profecías de los dioses. Thank you. Delfos era un lugar muy concurrido. Personas de todo el mundo venían a visitarla un día al mes, el día 7 concretamente, que era el nacimiento del dios Apolo. Este era el día en el que la pitonisa o el oráculo predecía el futuro. Venía gente de todo tipo, desde gente pobre hasta grandes reyes. Es asombroso pensar cómo personas de todo el mundo podían embarcarse en un viaje tan complejo para llegar hasta aquí. Era un proyecto de vida, los que venían hasta aquí ponían su vida realmente en peligro solo para poder acceder al oráculo. Venía tanta gente a Delfos que para consultarla no solo debían traerle ofrendas y sacrificios, sino que además debían ser seleccionados por sorteo. Imaginaos, un viaje de meses, tanto dinero invertido, tu propia vida puesta en juego para llegar a lo alto de esta montaña y que después la pitonisa no te reciba. En ese caso tenías que venir al mes siguiente con más ofrendas y esperar a tener suerte. Pero algo mágico ocurría aquí. Aunque pueda parecer mentira que la gente viniera hasta aquí, el oráculo nunca fallaba en sus predicciones. Siempre se cumplían. Bueno, chicos, ahora estamos en el templo de Apolo. Se dice que seguramente eligieron este lugar porque había una grieta en el suelo de este templo, que de él emanaban unos vapores que
pues supuestamente hacían entrar en trance a la pitonisa. Ahora nos puede parecer una locura que la gente pudiera creer en Delfos, pudiera creer en el poder de una sola persona que hablaba por los dioses y que de ella dependiera todo el futuro de su nación. El oráculo hacía las predicciones en forma de adivinanza, en una forma en la que prácticamente era imposible que se equivocara, así que sus predicciones siempre podrían tener múltiples significados. Con esto es fácil de entender por qué el oráculo de Delfos siempre tuvo tanto prestigio, nunca se equivocaba. Pensar en viajar en el tiempo al siglo IV a.C. Los griegos realmente veneraban a los dioses y era una forma de explicar los fenómenos que no entendían tanto de la naturaleza como de la vida y la muerte. Para llegar hasta el templo de Apolo hay que recorrer un camino que está lleno de templos, templos que mandaron construir diferentes civilizaciones como agradecimiento por las victorias ganadas en la guerra. Pero este no era solo una ofrenda que hacían las civilizaciones al dios Apolo, sino que también era una forma de mostrarse a los demás visitantes que acudían al oráculo y que percibían de esta manera el poder que tenía cada civilización. En lo más alto de la zona arqueológica podréis ver los restos de un estadio que está muy bien conservado, donde antaño se celebraban los Juegos Délficos. Eran muy famosos y solo estaban superados por reputación y prestigio por los Juegos Olímpicos. Para los griegos era tan importante el cuerpo como la mente y el arte, así que en estos juegos también habían competiciones de poesía, canto y teatro. Podréis ver también en la zona arqueológica un gran anfiteatro justo antes de llegar hasta el estadio. En el año 391 d.C., un emperador romano llamado Teodisio cerró todos los oráculos y prohibió la adivinación de cualquier tipo. El cristianismo había silenciado la voz de los antiguos dioses. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. Espero que os haya gustado Delfos. Os animo mucho a que vengáis. Es un lugar mágico, tiene una historia detrás que te pone los pelos de punta. Solo imaginar la de personas que han debido pasar por estos lugares con la esperanza de poder resolver sus problemas desde hace tanto tiempo, se te ponen los pelos de punta. Eso sí, espero que vengáis con un poquito de información, porque si no, pues ver piedras es un poco absurdo. Yo vendría con un poquito de información y si no, pues os recomiendo contratar una guía turística. Recomendaciones que tengo para daros: yo creo que tenéis que venir bien prontito por la mañana, porque ahora estamos en mayo y hace un calor terrible, ya son las 12 del mediodía y hace un calor de mil demonios. También os tengo que decir que hay mucha subida, vais a tener que subir muchos escalones, pero merece la pena. Así que espero que hayáis disfrutado de este vídeo y nosotros nos vemos en el siguiente vídeo, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde en nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego!